Llevamos 35 años de trabajo en pro de la calidad de la formación del psicólogo en Colombia. 83 asociados. Producción editorial. Más de 200 pregrados y posgrados. 15 nodos de investigación. 5 redes de servicios. Campus virtual. Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, compromiso con la calidad. Muy buenos días, les saludamos nuevamente en esta mañana de sábado a quienes nos acompañan hoy conectados a través del canal de YouTube de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo 2024. Es para nosotros un gusto contar hoy con un panel de expertas quienes estarán visibilizando su quehacer hoy en psicología política desde nuestra Colombia. Nos acompañan los miembros del grupo académico del nodo de psicología política en ASCOFAPSI y bueno, pues un saludo de bienvenida a quienes están de todas las universidades saludándonos en este momento. Quisiera para iniciar recordar que en la Cátedra Colombiana de Psicología tenemos varios temáticas que hemos trabajado en el transcurso de estas semanas, una de ellas la que iniciamos con el nodo específicamente de redes sociales digitales y allí por favor pasamos a los bloques temáticos, muchas gracias. Y quisiera pues inicialmente comentarles que en este bloque temático de psicología política en escenarios digitales tenemos el día de hoy ya nuestra tercera y última sesión en esta temática, aunque pues por supuesto en las otras temáticas tendremos también experticias de otros colegas que lo han aplicado en diferentes frentes como la paz y también acción política y movimientos sociales. En este caso en particular quisiera darle un saludo de bienvenida al equipo de la Universidad Católica de Colombia. Es un equipo que forma parte del doctorado en psicología en la línea de psicología social, política y comunitaria. Un saludo de bienvenida a nuestras ponentes, la doctora Marta Peña Sarmiento, la doctora Mildred Biancha y también la doctora Camila Garzón, teniendo claro que las dos últimas candidatas a doctoras en este momento. Quisiera iniciar la sesión compartiéndoles el perfil de la doctora Marta Peña, quien hará una introducción en este momento a la presentación general de las tres ponencias. Marta es investigadora del grupo Oropsis en la línea de psicología en la línea de investigación en psicología social, política y comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Ha sido profesora en programas de pregrado y posgrado en varias universidades del país, impartiendo cursos sobre métodos cuantitativos de investigación y sobre procesos psicológicos que promueven la convivencia y la paz. Es miembro fundador del Nodo de Psicología Política de ASCOFAPSI, psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, magíster en psicología, investigación psicosocial de la Universidad de los Andes y doctora en psicología de la Universidad de los Andes. Marta, Mildred, Diana, bienvenidas. Muchas gracias, doctora Guidalí, por la presentación y por la bienvenida. Agradecimiento especial a los organizadores de la cátedra Mercedes Rodrigo y ASCOFAPSI por su contribución siempre incondicional al desarrollo de estas actividades. En este caso, el simposio lo hemos organizado de tal manera que comienza nuestra presentación la doctora Mildred Biancha Pinzón, en la medida en que nos da la introducción a un tema muy importante que es el contexto desde donde se inicia una parte del comportamiento político y es el consumo de información política en redes sociales digitales. Posteriormente escucharemos a la doctora Diana Camila, quien nos va a comentar y a presentar su perspectiva y su trabajo en relación con polarización. Y finalmente terminó el simposio con una presentación y algunos indicios, invitaciones y invitaciones a compartir también sus inquietudes con noticias falsas en el contexto político. Muchas gracias por la bienvenida y entonces devuelvo la voz a la doctora Idari. Muchas gracias. Entonces, pues daremos inicio a la presentación de la profesora Mildred Biancha. Te agradezco, Angie, por favor, podamos compartir el perfil de la profesora Mildred para comentarles a todos pues, su trayectoria académica y también su trayectoria profesional.
La profesora Mildred Biancha es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en salud ocupacional y riesgos profesionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es magíster en psicología de la Universidad Católica de Colombia, candidata a doctora en psicología de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con experiencia docente e investigativa de más de 15 años. Sus intereses investigativos se han dirigido hacia problemáticas sociales juveniles, entre las que se encuentran consumo de sustancias psicoactivas, conducta suicida, prácticas sexuales de riesgo, consumo de información política de jóvenes en redes sociales digitales, así como las variables psicológicas, tecnológicas y demográficas que enmarcan dicho consumo. Profesora Mildred, bienvenida. Muchísimas gracias, profesora Idalí, y a todos nuestros invitados, y especialmente pues a Scofapsi, por el espacio que se genera. Como la profesora Marta lo mencionó, en esta primera presentación voy a contextualizarlo sobre aquellas variables que enmarcan el consumo de información política de jóvenes en redes sociales digitales. La información que voy a presentarles acá es producto de una revisión, parte de mi tesis doctoral, sobre o que buscó más bien identificar aquellas variables que enmarcan el consumo en contenidos políticos de población joven. Para empezar, tendríamos entonces que preguntarnos qué es el consumo de información política. Por consumo de información política encontramos que es el uso y hábitos que tienen las personas para informarse sobre política, ya sea en medios de comunicación tradicionales como la radio, la prensa o la televisión, o en medios de comunicación alternativos como las redes sociales. Cuando hablamos de uso y de hábitos, estamos diciendo que son comportamientos como recibir, encontrar, leer, compartir y almacenar información política en nuestros dispositivos digitales. En este momento hay un incremento, se ha venido presentando un incremento en el consumo de información en medios alternativos debido a diversas críticas que se han presentado al modelo de comunicación tradicional. Aquí quiero hacer un énfasis, un paréntesis, y lo que les voy a mostrar hace parte de una revisión, no es una posición personal, porque en algunos espacios se ha entendido de esta manera, por lo siguiente. Los modelos de comunicación tradicional maneja un modelo vertical en sus relaciones con las audiencias, es decir, ellos manejan el control de los contenidos y del flujo de información que se presentan a las audiencias, de manera tal que las noticias se presentan de manera parcializada porque responden a intereses sociales y políticos particulares. ¿Qué genera esto? Esto genera desinformación en la sociedad civil, pero además incrementa la desconfianza de las personas en los medios, en el gobierno y genera los espacios para que se dé, incremente la polarización. A pesar de esta situación, las personas siguen interesadas o seguimos interesadas, y específicamente nuestros jóvenes, en temas políticos. Solo que ahora identifican el detrimento en la calidad de las noticias, por lo que deciden transformar su consumo de información política empleando tanto información de los medios tradicionales como de los medios alternativos. Este informe nos muestra que los jóvenes están empleando más de 2 horas y media diarias en el uso de redes sociales, sobre o más que incluso lo que duran en el uso de dispositivos como la televisión. Ahora quiero, aprovecho el espacio, que sé que hay muchos jóvenes acá, para hacer una claridad. A pesar que pensaríamos entonces que la información que aparece en las redes sociales digitales puede ser un poco más accesible, puede promover una participación más horizontal por parte de la ciudadanía, no debemos dejar de lado que no necesariamente la información que aparece allí es objetiva, promueve la democracia y está exenta de estrategias de comunicación política. Con esta diapositiva quiero que ustedes vean cuáles son las redes sociales que más emplean los jóvenes para informarse sobre política, haciendo énfasis que en los últimos 2 años se ha venido posicionando TikTok, ¿sí?, como la principal red para informarse acerca de política.
Cuando se hizo la revisión, se identificaron una serie de variables que lograron agruparse en variables sociodemográficas, variables tecnológicas y variables psicológicas. A continuación, entonces, voy a mostrar, a presentar qué fue lo que encontramos. Bien, las revisiones indican que las personas que más consumen información política son los nativos digitales, es decir, personas que nacieron entre 1995 y el 2000. Que no son ya tan jóvenes, estarían, según la OMS, finalizando el rango de la juventud sobre los 28 años, pero existen estudios que nos dicen que las personas entre los 16 y 18 años tienden a consumir más información e información política en redes sociales digitales. Esto hace que estas poblaciones sean catalogadas como consumidores de contenido multimedia, en la medida que están más interesados por información ágil, llena más de imágenes, de sonidos y menos texto. Ellos entienden que esta manera de consumir información es una forma de participación política distinta a las formas tradicionales. Por tanto, para ellos es más atractivo estar entonces en estos espacios. También encontramos un perfil de joven que usa estas redes para conocer sobre política, que serían jóvenes con un nivel educativo alto, un estrato alto, y que viven además en zonas urbanas. La parte familiar, pero específicamente la interacción familiar, parece actuar como mediador del interés político y además del consumo crítico de información política. En la medida en que se generen espacios dentro de la familia para hablar sobre política, es más probable que se desarrollen en los hijos no solo el interés, sino también el consumo crítico de este tipo de información. El segundo grupo hace referencia a las variables tecnológicas. ¿Qué sucede acá? Pues que los jóvenes están de manera permanente usando sus dispositivos y eso hace que accedan de manera más rápida y de manera simultánea, pues, por decirlo de alguna manera, a los contenidos de información política. Esto puede generar sobrecarga en la información, sin embargo, lo que vienen haciendo los jóvenes es que utilizan sus apps y crean alertas en sus correos electrónicos para empezar a filtrar la información. Entonces, es como una de las primeras conclusiones que encontramos allí cuando se habla de las variables tecnológicas. Lo otro que encontramos es que los jóvenes tienen dos tipos de información o de exposición ante la información política. Una es la exposición incidental y la otra es la exposición selectiva. La exposición incidental es cuando yo o el joven encuentra información sobre política sin estarla buscando. Por eso es que se asocia generalmente a tiempos de ocio y de descanso. Eso tiene unas ventajas y es que los jóvenes, en ese orden de ideas, podrían verse interesados en temas políticos, pero esto no necesariamente va a generar un compromiso político. A su vez, puede que las personas empiecen a hacer un procesamiento de información, pero ese procesamiento de información sobre política es superficial y está asociado con niveles bajos de aprendizaje político. Bien, las variables tecnológicas sin duda catapultan el consumo de información incidental en la medida en que una vez las personas abrimos las páginas, recordemos que se activan los cookies que finalmente son archivos de seguimiento que generan algoritmos que junto con las burbujas informáticas van mostrándonos lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros hemos buscado previamente. En ese sentido, se van generando las cámaras de eco, que son unos espacios donde vamos a encontrar información que cumple con nuestros intereses, que se relaciona con nuestros intereses, de manera que la realidad que va a aparecer allí va a ser una realidad parcializada, que va a afianzar, por ende, nuestros intereses políticos. ¿Esto qué genera o qué puede generar? El incremento de teorías conspirativas, extremismo político y, como ya lo vamos a ver más adelante con nuestras compañeras, pues incrementa la polarización política. Todavía no es claro si las personas, los jóvenes específicamente, comprenden cómo actúa la personalización algorítmica que les acabo de mostrar. Sin embargo, lo que sí se reconoce es que las personas creen firmemente en lo que
aparece en sus cámaras de eco, es decir, creen en la información que consultan allí y o a pesar de la existencia de datos o de información que sea opuesta a lo que allí aparece. Se ha encontrado también que si se desarrollan procesos educativos relacionados con alfabetización mediática, se podría de alguna manera contrarrestar el efecto generado por la variable tecnológica debido a que los jóvenes son flexibles mentalmente y esto hace que tengan mayor disposición a incorporar o integrar información que no necesariamente sea acorde o esté en la línea de sus ideologías políticas en este caso. Ahora bien, tenemos la otra exposición, la exposición selectiva. Aquí sí las personas están interesadas, los jóvenes están interesados indagando sobre temáticas que les son afines, que les interesan, y esto hace que los resultados de esas búsquedas sean confiables para ellos, sean creíbles. Entonces, lo que se va viendo acá es que esta información va confirmando sus preferencias políticas. Se encontró además que para los jóvenes es muy importante o es muy creíble la información que comparten personas como los docentes, sus docentes, los periodistas, políticos y famosos. El último grupo hace referencia a las variables psicológicas. Entonces, acá encontramos a la eficacia política, a la afiliación partidista y algunos rasgos de personalidad que enmarcarían el consumo de información. Cuando hablamos de la eficacia política, es esa creencia que se tiene a nivel individual de poder participar de manera efectiva en el proceso político. Cuando los jóvenes tienen una alta eficacia política, tienden a compartir más contenidos relacionados con política. Lo que sucede es que grupos pequeños de los jóvenes son quienes tienen una alta eficacia política y estos grupos generalmente se oponen a los gobiernos de turno, por lo que sus publicaciones dejan entrever esta inconformidad. Entonces acá también empezamos a ver que no necesariamente estamos comprendiendo la política en todas sus dimensiones. La afiliación partidista se vincula también con la exposición selectiva. Claro, en la medida que yo me ubique con uno o me identifique con otro partido o de una u otra corriente, entonces voy a buscar información que afiance, que consolide, que verifique, pues me permita verificar que lo que yo estoy pensando y en el grupo en el que yo estoy realmente es el adecuado. En cuanto a los rasgos de personalidad, se encuentra que las personas con extraversión se interesan en temas políticos, pero no necesariamente conocen de temas políticos. Las personas con apertura y estabilidad emocional sí se interesan y además conocen. Y las personas con baja estabilidad emocional, los jóvenes, tienden a compartir información política, a entrar en redes, en grupos allí en las redes sociales, pero en grupos que sean afines a sus ideologías y que no generen entonces mayor controversia o posibilidad de discusión. Los jóvenes que pertenecen a ONGs o a colectivos políticos también tienden pues a usar estos canales digitales porque ven que estas líneas alternativas les dan la posibilidad de plantear como sus posiciones y de alguna manera sienten que ellos pueden influir en las decisiones políticas de sus gobiernos y de sus países. ¿Qué encontramos entonces? Que existen una serie de variables que enmarcan el consumo de información política en redes sociales digitales. Como les decía al principio de esta presentación, no necesariamente lo que aparece en la red social está exento de estrategias políticas o está exento de una serie de variables y por ende no necesariamente es objetiva y no necesariamente aporta a la democracia. En ese orden de ideas es importante que las personas y en este caso específicamente los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar un consumo crítico de información que les permita identificar pues estas variables que yo les acabo de presentar. ¿Qué conclusiones arroja esta revisión que se realizó? Primero, que si bien los jóvenes entre 16 y 18 años son quienes más consumen información, eso se encontró no en todos los estudios, por tanto sería importante
ahondar más en esa característica sociodemográfica y poder identificar a nivel de estudios transaccionales si realmente existe una relación entre edad y consumo. Ahora, si tenemos en cuenta que los jóvenes entre 16 y 18 años son quienes más consumen, son quienes más estarían expuestos a noticias falsas. Por tanto, es importante trabajar el tema con ellos de alfabetización mediática. ¿Para qué? Para que se pueda fortalecer o promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Porque si bien ellos son competentes en la búsqueda de información, ellos generan estrategias para filtrar la información que aparece en las redes, pues aún se les dificulta poder identificar afirmaciones verdaderas de falsas y fácilmente podrían caer entonces en creer o propagar noticias falsas, que es uno de los riesgos que está dado en el ecosistema digital. En ese orden de ideas, ya para concluir, el consumo de información política permite que los ciudadanos asuman de una manera más activa su papel en la política y en la información que aparece, en este caso, en los sistemas, en el ecosistema digital. Es importante promover de esta manera, ya sabemos que se da el consumo de información política, entonces ahora hay que promover un consumo de información crítica para que los jóvenes puedan identificar los recursos psicológicos con los que cuentan, de manera que puedan identificar la intencionalidad de la noticia y los intereses que realmente le subyacen a las noticias que aparecen allí. Así estaríamos entonces promoviendo un comportamiento político responsable, por decirlo de alguna manera, en donde las personas realmente tengan fundamentadas sus posiciones, sus decisiones, y de esta manera se pueda llegar a minimizar la polarización. Bueno, eso era lo que yo quería compartirles en esta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Mildred. Muy importante y muy interesante esta actualización y panorama sobre consumo político que nos invita también a dar de paso algunas respuestas a inquietudes que nos expresaban en la sesión anterior, principalmente sobre los procesos de alfabetización mediática tan importantes para ese pensamiento crítico que es la píldora, la principal receta para esos procesos de polarización que estamos viviendo en redes sociales digitales. Daría con ello la palabra a la profesora Camila Garzón. Camila es psicóloga, magíster en psicología y estudiante de doctorado en procesos psicológicos y comportamiento social de la Universidad de Santiago de Compostela. En programa de cotutela, también al mismo tiempo cursa el programa de doctorado en psicología en la Universidad Católica de Colombia. Es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia e investigadora junior reconocida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias, y es parte del grupo de investigación Europsis en la línea de psicología social, política y comunitaria. Es experta en construcción y validación de ítems, metodología de investigación y polarización social y política. Camila, bienvenida a Colombia. En este momento estás en Santiago de Compostela. Te escuchamos tu interesante ponencia. Vale, muchas gracias, profesora Idalí. Bien, voy a contarles un poco sobre polarización afectiva en redes sociales. Básicamente, la polarización tiene mucho que ver con lo que nos hablaba la profesora Mildred respecto a cuál es el contenido que estamos consumiendo en redes sociales. Brevemente, porque este concepto es muy, muy amplio, la polarización tiene que ver con esta distribución bimodal. Usualmente cuando vemos una distribución estadística vemos que es una sola curva, y cuando hablamos de polarización hablamos que son dos curvas dentro de la misma distribución. Lo que nos lleva a pensar que hay bastante varianza, la gente tiene muchas opiniones al respecto, pero que tendemos a los extremos más que al centro. ¿Y por qué pues esto es importante? Quiero contarles un poco sobre este gráfico que tiene Just, que me parece muy claro, sobre algunos tipos de polarización. Tiene que ver con, exactamente, por ejemplo, en la primera parte, que es polarización temática sobre cómo las personas se alinean de una u otra manera. Dicen, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy progresista, yo soy liberal. Y de alguna manera vemos que están separadas. A la medida que la gente se despolariza o se depolariza, van a tender hacia el centro, independientemente de que sea centro-izquierda, centro-derecha, pero no tiende tanto a los extremos. Tenemos otro tipo distinto de polarización que es afectiva, que es la última que está por acá,
la que me parece un poco más relevante, que es cómo percibimos al otro. Cuando tenemos conflictos con el otro, vemos que pensamos distinto, ok, pero eso no necesariamente es un problema en sí mismo. Entonces, cuando hay polarización, la gente tiende a reconocer al otro de una manera mucho más con desconfianza, como si fuera algo malo pensar distinto, pensar contrario. Y en la mitad tenemos lo que tiene que ver con la alineación partidista que nos comentaba Mildred, que es como, bueno, yo soy de izquierda, entonces, por tanto, yo constantemente siempre me voy a identificar con todo lo que sea opuesto a la derecha. De acuerdo con esto, vemos ya de por sí que tenemos bastantes tipos de polarización, pero quiero hacer un poco más énfasis en la última, que es polarización afectiva. Vale, ¿qué pasa acá? Tenemos esta creencia, cuando estamos polarizados, de que el otro no solamente es diferente, sino que es una amenaza a mis creencias, porque no piensa distinto a mí, es que piensa contrario a mí, y al pensar contrario, sí que podría entonces poner en amenaza lo que yo considero que es bueno para la sociedad. Y ahí hay un problema importante, y es cómo concebimos todos los conflictos. Recordemos que la sociedad democrática tiene cabida a casi todas las opiniones y, por tanto, es válido que seamos distintos. Y la polarización se relaciona con esa percepción que tenemos del otro y que va a asociarse también con otras variables que son supremamente importantes, como el lenguaje del odio, la radicalización, el escalamiento de los conflictos, los prejuicios, el efecto de extremidad exogrupal, es decir, que yo piense que todas las personas que no son de mi grupo son exactamente iguales y que tienen todas las mismas creencias, emociones y valores. El extremismo, la desconfianza y todo esto en conjunto termina afectando la convivencia democrática y lo que termina deteriorando la forma en la que se construyen las políticas públicas. Vale, yo he encontrado muchísimas formas de polarización hasta ese momento en la tesis, he encontrado unas 32 tipos de polarización en la literatura académica. He escuchado de gente que dice como son 60 tipos de polarización, como hemos dicho. Es un concepto bastante amplio porque siempre que preguntemos o que midamos algo al respecto vamos a encontrar diferentes polos y si tendemos a algún polo, pues habrá polarización. Por tanto, sí que vamos a encontrar muchos tipos de polarización dentro de la literatura, desde la economía hasta la psicología, en ciencias políticas. Acá hay bastantes ciencias que están estudiando este fenómeno como tal. Así que no puedo hablarles mucho sobre cada uno de los tipos porque es bastante amplia, me demoraría mucho tiempo, pero quiero puntualizar como en general qué es el concepto de polarización y qué implica y por qué es tan perniciosa para la democracia. Vale. Respecto a cómo se explica que la gente tienda cada vez a los extremos, tenemos dos tipos diferentes de teorías. La influencia normativa por un lado y la influencia informativa por el otro. Cuando hablamos de influencia normativa, nos referimos a la teoría de identidad social, que es un clásico en la psicología. Ambas, de hecho, son bastante clásicas, pero no por eso no vigentes, son bastante vigentes. Y en la teoría de identidad social, lo que me explican es, ok, yo soy un ser humano y me identifico como parte de un grupo. Al identificarme como parte de un grupo, a todos los demás los identifico como parte de otros grupos o del exogrupo. Y a medida que me autoidentifico y hago parte importante esta pertenencia grupal como mi identidad social, pues voy a ver a los demás de una manera distinta. Cuando hay conflictos entre grupos, van a haber prejuicios, estereotipos y demás. Y la polarización se da a medida que hay una norma en el grupo y yo identifico, vale, esta es la norma, quiero verme más extremo un poco para que pueda sobresalir entre los demás miembros del grupo. Se ha encontrado, por ejemplo, que este fenómeno grupal se daba en los juicios estadounidenses. Ya sabemos que hay un jurado y el jurado decide si la persona es o no culpable. Entonces, a medida que la gente dialogaba en el grupo, tomaba una posición cada vez más extrema. Si le preguntábamos de forma individual, la posición era mucho más moderada, pero cuando están en grupo, la gente tiende a ser más extrema. Y pues, si tenemos además de eso un grupo que vemos como externo y como amenazante, pues tenemos un conflicto que va a ser un poco más complicado. En el caso de la influencia informativa, tenemos todos los mecanismos de persuasión grupal que existe respecto al acto comunicativo. O sea, cómo queremos comunicar un mensaje y cómo ese mensaje va a ser persuasivo a las demás personas, que tiene que ver con variables relacionadas con el mensaje en sí mismo, quién emite el mensaje, cómo se emite el mensaje y cómo se recibe el mensaje. Si yo tengo la disposición para
sentarme y procesar la información que me están dando, o realmente no puedo, no tengo tiempo, o no la entiendo, y por tanto, digamos que en este caso, variables emocionales van a hacer mucho más énfasis y más efecto en la forma en la que nos persuadimos. Por tanto, como lo vemos, son posturas muy distintas, pero no por eso son excluyentes entre sí. De hecho, son completamente complementarias. Lo que implica que podemos entender la polarización desde tanto el acto comunicativo como el movimiento grupal que tenemos. ¿Qué debemos considerar de todo lo que les comento? Porque esto es bastante amplio. Varios procesos que tienen que ver con la formación y el cambio de actitudes, que en la psicología es un campo muy amplio, sobre todo en psicología experimental social. Todo lo que tiene que ver con la asimilación sesgada. Es decir, yo tengo unas creencias claras, pero por más de que información contraria a mis creencias me llegue constantemente, yo voy a decir, no, esto es lo que creo y esto es lo que voy a ver. También el sesgo de autoconfirmación, o sea, voy a ver lo que creo y me voy a confirmar a mí misma que esto es lo correcto. Y todos los heurísticos, que son como atajos cognitivos para poder identificar y entender la información que voy viendo a medida que voy interactuando con el mundo y con los demás. También saber que en la polarización tenemos bastantes variables que tienen que ver con grupos, con interacción intergrupal, como las emociones, como la categorización, como yo me identifico a mí mismo como parte de un grupo, y en este caso hablamos particularmente sobre grupos políticos, es decir, pueden ser partidos, pueden ser ideologías y demás. Y pues también el sesgo endogrupal, pensar que mi grupo y yo siempre estamos bien, estamos en lo correcto y los demás son inferiores, son peores o están siempre de forma incorrecta porque además piensan distinto. Finalmente, con respecto a los actos de comunicación, sabemos, como lo decíamos, que toda la información, todos los mensajes, el enmarcamiento que se le da al mensaje va a ser fundamental para saber qué tanto yo me voy a polarizar. Como lo decía la profesora Mildred, las informaciones como noticias falsas, como los clickbaits, van a hacer que las personas tengan a su disposición bastante información que puede ser muy sesgada y que puede ser muy perniciosa. Entonces, hablando de polarización, pues, ¿cuál es el rol de las redes? Si bien la profe Mildred nos había comentado de algunas hipótesis bastante claras y que uno dice, sí, es que si tengo gente que constantemente me habla lo mismo que yo pienso en redes sociales y que tengo una cámara de eco que siempre me está reforzando que yo pienso que el mundo es como debería ser y así siempre me lo dicen, si veo una posición contraria, pues no le voy a creer. Sin embargo, la evidencia acá puede ser un poco contradictoria y es toca cogerla un poco con pinzas, porque la evidencia acá sugiere que, en efecto, cuando estamos en redes, tenemos altos niveles de polarización, muchos más altos que los que tendríamos en la vida presencial. Pero no solamente se debe en sí mismo por la calidad de la información que consumimos, sino por el mecanismo de las plataformas y porque se ha encontrado que a medida que el contenido es mucho más polarizante, es mucho más emocional, la gente va a consumirlo mucho más. No sé si ustedes lo han visto, pero en los medios de comunicación aparece un titular muy vistoso y para que uno vaya a la noticia ahora tiene que ir al primer comentario. En efecto, son las dinámicas en las que se mide el engagement que tiene la gente con la plataforma y por tanto, pues así las personas y los medios van a intentar generar más y más engagement. Entonces, digamos que el contenido que es polarizante es aún más disponible porque es el que más nos permite reaccionar. Por tanto, entonces, las dinámicas de los algoritmos de la red dependen de cada plataforma. No es tan claro exactamente, por ejemplo, qué plataforma es más polarizante que otra porque hay evidencia que es contradictoria. Tampoco hay evidencia contundente que si se modifica un algoritmo, por tanto, la gente va a dejar de estar polarizada. No tanto, no es tan claro. De hecho, no hay evidencia específica, o por lo menos las plataformas no la han hecho pública, pero las simulaciones que se han hecho en redes falsas no permiten identificar que cuando se quita o se cambia uno de los algoritmos en los que la red funciona, la gente dejará de estar en los extremos y volverá al centro. Así que es un poco incierto saber si alguna modificación real dentro de una plataforma podría o no tener ciertos efectos en la forma en la que la gente interactúa entre sí. Además de esto, porque muchos de los estudios que se hacen parten de las ingenierías y esto le quita mucho del componente social e intergrupal que tiene la polarización. No es simplemente cómo la red se distribuye, es cómo yo percibo al otro y cómo evalúo la información que estoy consumiendo y quién emite esa información.
Por tanto, también se sabe que mucho del contenido que tenemos en redes no tiene que ver únicamente con política. De hecho, buena parte del contenido es muy, no sé, el gatito, el perrito, es superficial. Es más de entretenimiento y, por tanto, no tiene que ver con necesariamente política y necesariamente polarizante. No obstante, si yo tengo una posición política muy polarizada, constantemente voy a estar seleccionando, de forma intencionada o no, la información política que refuerce mis creencias. Esto hace que, aunque tengamos mucha información disponible, estamos seleccionando constantemente información que nos parece relevante. Entonces, como lo decía Mire, no me voy a detener mucho acá, el enmarcamiento de la información, la forma en que los medios o los líderes políticos nos presentan la información o lo que nos dicen respecto a cierta información o a ciertas políticas públicas o lo que está pasando en el país o en la región, va a ser muy importante. Las noticias falsas, los clickbaits, todas las noticias partidistas y la desinformación son fundamentales. Ya se sabe que esas en particular son, digamos que no causantes, pero sí que aumentan mucho la polarización, y que es importante enseñar cómo reconocer esta información. Sobre todo porque me parecía curioso que buenos de los consumidores de la información en línea son jóvenes, pero también sabemos que una parte de los adultos mayores consumen mucho información de WhatsApp, sobre todo cadenas que suelen ser informaciones falsas y que no están tan acostumbrados a la información en línea como para que puedan filtrarla más fácilmente. Y esto hace aún más difícil todo el filtrado de información. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Usualmente en psicología social experimental, la hipótesis de contacto es la forma principal para reducir los prejuicios que hay entre las personas y lograr cómo que interactúen entre ellos nuevamente de una forma menos perniciosa. Sin embargo, para que la hipótesis de contacto funcione, tienen que cumplirse una serie de supuestos como que sea positivo, que haya igualdad de estatus, que haya fusión de identidad, es decir, que no se divida un grupo del otro, sino que se pueda unir a un solo grupo y que haya una meta conjunta que permita cooperación. La hipótesis de contacto es clásica y tiene mucha evidencia respecto a que sí ayuda a que el conflicto entre los grupos se reduzca y la gente sea mucho más abierta a interactuar con los demás. Sin embargo, esto no se puede hacer en redes porque no podemos cumplir con estos compromisos que implica la hipótesis de contacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se han hecho algunos experimentos, se ha verificado qué se puede hacer si yo expongo a la gente de izquierda a contenidos de derecha y a la gente de derecha a contenidos de izquierda, a lo mejor podría hacerse, pero lo que se ha encontrado es que no. De hecho, se ha encontrado que acercarnos a quienes piensan como nosotros es perjudicial, pero también lo es acercarse a quienes no piensan igual. Y pongo una foto de Andrea Echeverría de Terciopelados porque es malo si sí, malo si no, ni pregunten. ¿Qué quiere decir? No podemos hablar simplemente con la gente que piensa como nosotros porque nos autorreforzamos. Pero si hablamos con los que piensan diferente, vamos a verlo de manera muy negativa, vamos a evaluarlo de manera muy negativa y eso va a hacer que respondamos de forma aún más negativa. Así que, ¿qué hago de todo esto si no puedo hacerlo en la vida real y me toca hacerlo a través de una pantalla? Bueno, pues depende mucho el tipo de polarización. Yo acá me quiero centrar en un tipo específico de polarización que es afectiva y tiene que ver con las emociones que podemos o no estimular a través de los actos comunicativos y también identificar qué emociones están estimulando en mí las noticias, los tweets de X político y demás comunicaciones, los comentarios, porque ustedes notan en las redes sociales no solamente uno mira el contenido, sino también mira lo que la gente dice. Y lo que la gente dice suele ser un reforzador tanto de mis creencias como de una evaluación negativa del otro. Entonces, en este caso, las emociones como la esperanza, como el agradecimiento, como la tranquilidad y como la tristeza, únicamente dirigida hacia el exogrupo, son fundamentales para reducir la polarización. Lo que hemos encontrado en los estudios es que las figuras políticas, los líderes políticos, tanto de gobierno como de oposición, en distintos países, suelen tener otro tipo de emociones que están asociadas, por ejemplo, con la ira, con la desconfianza, que van a aumentar la polarización. Pero cuando las figuras políticas intentan mandar un mensaje un poco más tranquilo, que permita confiar en el otro, bajamos los niveles de polarización. ¿Qué pasa y qué hemos encontrado en Colombia? Que no es tan fácil. ¿Por qué no? Porque como venimos de un conflicto que tiene raíces políticas, sociales y económicas
tan grandes, tan densas, un conflicto bastante largo y extenso, no es tan fácil confiar en el otro. No porque X figura política o X líder político intente darme cierta parte de seguridad, yo voy a decir, ok, ya puedo confiar. No, realmente se necesita de un proceso psicosocial mucho más amplio y esta es solamente una parte pequeña porque tiene que ver con la interacción en redes y que el conflicto traspasa la barrera digital. Por tanto, en el caso de sociedades en donde no hay conflictos internos, en donde no hay violencia política, es un poco más sencillo despolarizar a la gente. Evidentemente, las figuras políticas son fundamentales acá. La forma en la que se comunican y el mensaje que nos brindan es fundamental. La gente se polariza más si los políticos están polarizados, si las políticas públicas tienden hacia un lado únicamente, y si los, digamos que partidos políticos están muy alejados entre sí. Pero como lo decíamos, depende mucho del contexto político y social que tiene cada país. También es importante, como siempre, apelar a la empatía, y lo digo por, como siempre, porque siempre ha sido una estrategia bastante común en la interacción entre los grupos que están en conflicto. En comprender la posición del otro, no necesariamente hacer que el otro esté de acuerdo conmigo, no necesariamente hacer que el otro entienda y diga estás en lo cierto, sino únicamente que entienda que existe otra posición y el por qué la se sustenta es fundamental. Y finalmente, reconocer lo que decíamos, el tipo de emoción que se intenta manipular. Sabemos que toda la información que nos llega va a tener una serie de evaluaciones de nuestra parte y va a tener una serie de reacciones emocionales de nuestra parte. Saber qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y qué parte de este mensaje me hace sentir eso también va a ser importante porque es parte de lo que decíamos. Ser críticos, no solamente con el mensaje, sino mi respuesta ante el mensaje. En este caso también, el hecho de que tengamos figuras políticas que sean populistas, que sean muy polarizadas, que sean muy extremistas, van a hacer que la gente responda de manera incluso más aireada. Por tanto, ser críticos con las figuras políticas, con los líderes políticos y con los partidos, es importante para que podamos bajar los niveles de polarización. Es cierto que hay un tipo de polarización que se llama falsa o percibida, que tiene que ver con cuál es el nivel de polarización que hay o que la gente dice que percibe como la seguridad. Cuáles son los índices de homicidios reales y cuál es la inseguridad que la gente percibe. Se ha encontrado entonces que la polarización percibida en redes es muchísimo más alta de la polarización que realmente existe cuando se le pregunta a la gente fuera de lo digital. No obstante, como consumimos tantas información constantemente en redes y no solamente somos unos pocos, sino que es la mayoría de la población, sí que se ve un efecto a gran escala. Vale, ¿qué se recomienda en general? Bueno, acá les tengo algunos puntos importantes. Primero, generar interacciones a partir de un tema neutral. Cuando tenemos conversaciones políticas, sabemos que siempre terminaremos en algún conflicto y hacíamos entrevistas con participantes de un experimento y nos decían, es que yo prefiero no hablar de política. Y nos preguntábamos, ¿realmente es que deberíamos dejar de hablar de política o es que deberíamos aprender a hablar de política? Como de religión o como de fútbol. Así que en este caso es, si la cosa se pone un poco complicada y vemos que vamos a enfrascarnos en un conflicto que no tiene salida, es cambiemos de tema a un tema más neutral. Y cuando estemos en disposición de hablar sobre algo complicado como la política, podemos hacerlo. No es un problema en sí mismo, es saber hacerlo y saber que nadie tiene razón en este caso, que hay posiciones que son contrarias y ambas pueden ser correctas o ambas pueden ser incorrectas. En segundo punto, equilibrar la exposición a la información exponiéndose a puntos de vista diversos que más que sean opuestos, que sean temas controvertidos, sino que tengamos una variedad importante de información que podamos consultar. Ya sea en la red que sea, podemos consultar diferentes tipos de medios de comunicación, podemos consultar diferentes opiniones de figuras políticas, podemos seguir diferentes tipos de columnistas. La idea es que tengamos un abanico amplio de información y que no veamos únicamente un punto de vista. Porque si ustedes han hecho el ejercicio, se van a dar cuenta que distintos medios de comunicación van a enmarcar la noticia de forma distinta. Y el enmarcamiento de la noticia, la forma en la que me lo presentan, hacen que yo tenga ya de por sí una forma específica de asimilar esa información. Como tercer punto, preguntar al otro el porqué de sus opiniones, argumentar las respuestas
de las personas disminuye la reactividad. ¿Qué significa esto? Cuando se le pregunta a la persona el por qué piensa, la manera en la que piensa, yo puedo entender de qué mundo viene, cómo es su mundo, es muy diferente. Hemos visto, por ejemplo, que la gente de izquierda suele pensar que la gente de derecha son personas de mucho dinero, que tienen mucho poder y no necesariamente es así. Y pensamos lo mismo de la gente de izquierda, que la gente de izquierda es gente que viene siendo muy pobre, con pocas posibilidades, pero no siempre es así. Y poder, incluso si fuese así, poder reconocer cuál es el mundo que tiene esa persona, de dónde viene y por qué piensa como piensa, es importante. Por tanto, también cuando se argumentan las respuestas, yo hago un proceso cognitivo que le baja reactividad emocional a la cuestión y, por tanto, disminuyo la polarización afectiva. Es importante poder procesar la información y ser críticos del por qué yo estoy pensando como estoy pensando. Cuarto, proveer y convertir información objetiva, verificable y con datos. Es importante saber que noticias falsas hay en todas las redes y en toda internet y por tanto tenemos que reconocer cómo podemos hacer esto. Acá las plataformas han sido fundamentales, cada vez los gobiernos han sido más exigentes con las plataformas sobre cómo filtrar la información que se publica y cómo regular la información. Sin embargo, también es importante mencionar que algunas de estas pueden llegar a rayar con la censura. Acá lo que tiene que hacer no es censurarse, sino filtrar información que sabemos que es falsa y proveer datos que aporten la evidencia para saber que la información que estamos consumiendo es correcta. Y por último punto, ser críticos con las figuras que nos influencian, ya sean los medios de comunicación, los líderes políticos o los columnistas de opinión. Claro que yo hablo acá de columnistas de opinión, pero la mayoría de las veces vamos a ver influencers que se ponen enfrente de una pantalla y me van a hablar sobre política o que me van a hablar sobre temas generales. Sabremos que estas personas tienen mucho poder influenciador sobre una red social y por tanto es importante saber qué tanto me están influenciando y qué tanto están sesgados ellos mismos. Porque como todos somos personas sociales, pues en efecto, todos estamos sesgados de alguna u otra manera. Bueno, eso quería contarles respecto a la polarización. Creo que es un tema que tenemos que entrar a ver cada vez más, de poder evaluar cómo estamos consumiendo la información y entender esto es fundamental para la democracia. Muchas gracias, profesora Camila. Muy interesante esta segunda ponencia que amplía el conocimiento y también la investigación y las implicaciones en redes sociales de la polarización, específicamente afectiva, pero también dejando esa ventana de trabajo que tiene la polarización temática y la polarización ideológica en el contexto de redes sociales digitales. Muy importante lo que se plantea y que da paso a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Marta del Rosario Peña. Y a continuación, yo quisiera invitar de manera muy activa a nuestros asistentes a seguir formulando sus comentarios y sus preguntas en nuestro chat de YouTube. Allí ya tenemos varias intervenciones que opinan sobre lo que son los medios de comunicación, sobre lo que es la polarización política y también que nos dejan a nuestras dos ponentes anteriores unas preguntas que al final de terminar la participación de la doctora Marta Peña estaremos iniciando con esa resolución de inquietudes. Doctora Marta Peña, bienvenida. Dado que te presenté al inicio de la sesión, te damos el paso para continuar con la ponencia. Muchas gracias, doctora Idalí. Mientras mi cámara todo revive, me gustaría confirmar con ustedes que me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto y también estamos viendo la presentación en este momento en pantalla. Maravilloso. Nuevamente, buenos días para todos, para darle continuidad a la presentación de mis colegas, la profesora Mildred y la profesora Diana Camila. Voy a comenzar esta primera parte haciendo una pregunta, porque veo que hay bastantes estudiantes acompañándonos hoy. ¿Qué es para ustedes y cómo definen ustedes una noticia falsa? Yo los estoy leyendo para estar atentos a su respuesta. Bueno, tal vez tenemos una demora en la comunicación.
Para anticiparme, les comento, las noticias falsas, como ya tratándome de articular a la presentación de Diana Camila y de Mildred, un aspecto importante de la noticia falsa es que tienden a circular con mayor frecuencia en tiempos de conflicto. Y este tipo de, muchas gracias, Gladys Elena, muchas gracias, no está sustentada por medios de comunicación. Una idea importante, algo que no es real, gracias Yolanda, algo que no es real. Muy buenas aproximaciones a la definición de noticias falsas, no se puede verificar muy bien. Mirar diferentes fuentes, medios de comunicación, esa sería Juan. Una recomendación que efectivamente tendríamos que tener en cuenta para tratar de compensar el efecto que tienen las noticias falsas. Entonces, para continuar con la idea, muchas gracias quienes nos han compartido sus respuestas. Realmente existen diversos tipos de noticias falsas, pero nosotros, o más bien hoy me voy a concentrar en la generación de contenido que tiene el propósito de desinformar. Y que nosotros lo hemos conocido o lo conocemos con mayor frecuencia en el ámbito de la manipulación de fotografías y también en la generación de contenidos escritos que tergiversan o que no tienen nada que ver con la realidad. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver la diversidad de noticias falsas, es decir, por ejemplo, la sátira se considera o se concibe como un tipo de noticia falsa, pero con la claridad que es un invento que se diseña con el objetivo de criticar algo específico, por ejemplo, de un gobierno, pero que quienes la consumen saben desde el comienzo que se trata de una noticia que no es real. No obstante, no es fácil para la mayoría, como efectivamente antes se había mencionado, discriminar una noticia que se genera en un contexto de humor versus una noticia que se genera con el propósito claro de desinformar. Un aspecto importante que quiero dejarles para consideración es que se diseñan con una intencionalidad y esa intencionalidad termina a todas luces teniendo un efecto que no es tan positivo en las relaciones entre las personas, en general, en el conocimiento que tenemos del ámbito político. En la siguiente diapositiva quiero dejarles una idea relacionada con esto que ya ustedes me habían compartido por sus comentarios. En primer lugar, una noticia falsa no ha sido comprobada ni verificada, carece de una fuente identificada, no ha sido supervisada por un editor. Normalmente tiene una particularidad y es que se vuelve viral. Ustedes me confirmarán, yo los estoy leyendo acá en los comentarios. Sí, efectivamente concuerdan con que la nota se vuelve, se repite y se comparte tanto en las redes sociales digitales que tiene una penetración muy grande. Y justamente porque se vuelve viral es que empieza a tener tanta influencia y a tener tanto poder en los valores, en las ideas y también, ¿por qué no decir, una incidencia en las decisiones de las personas? Entonces, como se trata de una noticia fabricada, no es fácil no juzgar su exactitud y evidentemente ya nos enfrentamos a un gran desafío cuando tenemos contacto a través de una red social digital sobre un contenido que aparenta ser una noticia. En la siguiente, ingeniero, gracias. Bien, para mí es muy importante dejar estas ideas porque no se trata para mí solamente de que ustedes tengan algunas ideas generales sobre el mundo de la comunicación política y su efecto en nuestras decisiones y en nuestra vida cotidiana, sino que a partir de este momento sean ustedes también ejemplo de lo que podríamos hacer con la información en las redes sociales digitales. Es decir, mi interés no es solamente que quede como un ejercicio de aprendizaje disciplinario, sino que lo adoptemos como parte ya, intentando generar un hábito, aunque sabemos los psicólogos de los desafíos de la generación de hábitos, hacer el ejercicio para poder frenar el impacto. Entonces, primero, recordar a todos los que nos acompañan y que nos acompañan en el futuro en esta transmisión,
que no es fácil identificar la fuente. Entonces, cuando usted tiene o está al frente de una noticia que le llega por WhatsApp o por cualquier otro medio, lo primero que uno debería preguntarse es, bueno, ¿y esto quién lo respalda? ¿De acuerdo? ¿Quién lo genera? Porque no es la mayoría de las ocasiones, sino todas las veces, no sabemos quién es la fuente. Pero el punto es que nos enfrentamos a un gran reto, porque como se trata de tanta información, es muy difícil, y hasta la fecha sabemos que es muy difícil hacer el filtrado de la información, y entonces prácticamente el ejercicio de filtrar la información pues queda en nuestras manos como usuarios y como consumidores de información. Y ustedes ya podrán entender que como la cotidianidad a veces es tan demandante, pues no nos queda tiempo para hacer un ejercicio robusto de búsqueda de información, porque realmente requeriría mucho tiempo. En Colombia, por ejemplo, existe Colombia Check, que es un ejercicio interesante de verificación de información, y nos permite un poco compensar esa gran cantidad de información a la que tenemos contacto cotidianamente. El otro aspecto que nos genera también un reto y que condiciona muy buena parte de las decisiones que tomamos a propósito del contacto con la información es la complejidad. Es decir, los estudios en psicología económica realizados por Simon, por Tversky, por Kahneman, por Thaler, por Sustain, que son, digamos, unas figuras importantes en temas de psicología económica en otro enfoque como behavioral economics, pues ya nos han mostrado que cuando existe mucha complejidad y cuando hay mucha incertidumbre, nuestro cerebro funciona de una forma muy diferente que cuando existe baja incertidumbre. Creo que todos ya pudimos tener la experiencia cuando estábamos en emergencia sanitaria, provocado por el SARS-CoV-2 y la expresión en enfermedad por el COVID-19, que no sabíamos realmente para dónde iba el mundo y todos entramos en una situación de angustia. Yo quisiera leerlo si me dicen si sí o no lo sintieron, si sí o no lo recuerdan. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando estamos enfrentados a un gran nivel de incertidumbre, empieza a tener mayor papel las emociones, y las emociones a veces, si bien digamos para ciertas cosas nos favorecen, para otras, cuando son emociones como el miedo, la angustia y demás, pues nos generan más bien nos llevan a tomar unas decisiones diferentes que si no las experimentáramos. Un dato interesante para todos es que cuando a uno le preguntan, bueno, ¿usted podría diferenciar una noticia falsa de una que no lo es? Hay un estudio que se hizo en 2020 que muestra, por ejemplo, que en Perú el 79%, en Colombia el 73%, en Chile el 70% reportaron tener dificultades para poder identificar las noticias falsas, aunque el porcentaje de México y Argentina pues es más bajo, de todas maneras sigue siendo bastante alto el número de personas que sienten que no logran hacer la diferencia. En la siguiente diapositiva, para mí es muy importante dejar un poco la idea de la generación de contenidos que se viralizan y que son tantos que se convirtió, más bien el término que se utilice, que se retomó un poco más en pandemia, fue el término de infodemia, pues porque genera, digamos, con tanto volumen de información, tiene una particularidad, es que nos genera sobrecarga, pues no sabemos a qué atender, en qué creemos. El contenido muchas veces es un contenido negativo y pues para terminar el escenario, pues una buena parte de lo que circula pues es información falsa y errónea. Para concluir, o sea, estamos ante un panorama que nos genera bastantes retos personales y mucho me temo que sobre una pregunta que habían hecho ya, que estaba viendo en el chat sobre la regulación, las leyes que regulan la generación de contenidos y demás, pues esto digamos que ya ha generado bastante debate, precisamente por lo que Diana Camila mencionaba hace un momento, frente a cómo pensarnos la libertad de expresión y demás, y en ese sentido creo que llegó el momento de asumir como múltiples responsabilidades, ¿no? Es decir,
Claro, tenemos la información, pero también es cierto que nosotros podemos aprender a manejar la información, a decidir qué compartimos, qué no compartimos, y tomar decisiones también frente a, espere un momento, esto quién lo envió, esto qué está diciendo, esto cómo contribuye, esto cómo no contribuye. En la siguiente diapositiva, quisiera dejarles las siguientes ideas. En relación con lo que mencionaba Mildred inicialmente, les comento que hay un estudio que señala que las redes sociales digitales parecen que se convirtieron en las fuentes principales de conocimiento o información de noticias en el mundo. Entre un 28 y un 35% parece reportar que es el único medio para obtener noticias a diario. Claro, todos estos datos, como siempre, invitarlos a verlos en el marco de las debilidades metodológicas, porque pues todos los estudios tienen las suyas, ¿no? Sin embargo, es importante tomarlos como referencia para poder identificar un poco la dimensión de la situación a la que nos enfrentamos y también para poder pensar diferentes tipos de alternativas y poder darle una respuesta satisfactoria a todas las inquietudes que ya veo que tienen ustedes en el chat. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva, solamente para dejar unas ideas para revisar y para debatir. Cuando inicialmente decía que tenían una intencionalidad, normalmente la intencionalidad es, claro, desinformar, pero es que la desinformación tiene otras consecuencias y es que genera desestabilización, genera inseguridad, genera duda, genera pánico, que terminan en algunas ocasiones en acciones concretas, como por ejemplo lo que ocurrió en pandemia con el desabastecimiento, por ejemplo, que se tuvo de ciertos productos y demás. Y como ya Diana Camila mencionaba, pues otro de los efectos es la polarización y pues ella nos ha aclarado que son y que existen varios tipos de polarización. Como ustedes ven, en los efectos de la desinformación, que sumado a otras variables que ya más adelante podré compartir con ustedes, pues ustedes podrán entender lo que implica, ¿no? Y lo que genera en las personas y obviamente mucho más interesante, pero también preocupante lo que genera en la masa, a nivel de masa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, algunos estudios que se han realizado en los últimos años alrededor de cuáles son esas variables que nos permiten como entender mejor quiénes tienden a compartir más noticias falsas en sus redes sociales digitales. Hay unas ideas, unas variables que nos son indicios de cómo se relacionan estas variables. Algunas son variables sociodemográficas como la edad, la educación, el sexo y los ingresos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se dan esas relaciones. Son sugerencias, ¿no? Es decir, esto siempre es importante verlo como lo hacen la mayoría de los investigadores y es que hay que tener como un poquito de cuidado con cómo se analiza y cuáles son las implicaciones de los resultados, porque como les decía anteriormente, están condicionados por las muestras, por el tipo de instrumento que se utiliza para capturar la información y demás. Algunas investigaciones sugieren que ser joven está relacionado con la tendencia a diseminar noticias falsas, pero aquí hay que tener cuidado porque los resultados pueden llegar a ser un poquito contradictorios. Por un lado, hay unos estudios que sugieren que los jóvenes tienden a compartir más noticias falsas, no necesariamente porque crean en ellas, sino por recreación. Es decir, por ver qué pasa y por divertirse un poco, ¿no? Sin embargo, también, por otro lado, hay otras investigaciones que sugieren que al mismo tiempo tienden a creer un poquito más en esas noticias falsas. Y entonces lo que habría que preguntarse es, entonces, ¿cuál es la otra variable que tiene el papel? No necesariamente la edad, porque detrás de la edad pues hay otras variables que es importante de explorar. Pero vean ustedes, digamos, estas ideas que ya nos dejan las otras investigaciones para continuar aclarando la relación.
Hay otras investigaciones que sugieren, por ejemplo, que son los hombres quienes más tienden a compartir noticias falsas, pero como les digo, son un par, son solamente indicios. Y estas últimas que aparecen en la parte inferior señalan que quienes más tienden a diseminar noticias falsas y también a creerlas son las personas que tienen un nivel educativo bajo. Y crean, en este sentido, para mí no es necesariamente la educación de nivel bajo, sino que detrás de la educación existen otras variables que vale mucho la pena explorar. En la siguiente diapositiva, entonces, simplemente vemos algunas investigaciones que sugieren, por ejemplo, que las personas cuando no identifican que es una noticia falsa, pero el contenido las alarma, las preocupa porque afecta a otras. Entonces, hay unos estudios que sugieren que las personas comparten las noticias para ayudar, ¿no? O sea, no es intencional, lo hacen para intentar apoyar a otras personas que lo necesitan. El otro punto es que ya es por sí mismo demandante, y es que cuando pues uno recibe una noticia, la invitación entonces es: espere un momento, no la comparta. Primero vaya y busque cuál es la fuente, si eso sí está mencionándose en las noticias, distintos tipos de noticias, ¿no? Porque pues ustedes saben también que hay diferentes canales para obtener información, unas más sesgadas, unos menos sesgados, en fin, pero algunas sugieren que está relacionado con el bajo nivel de búsqueda de información. Y finalmente, que creo que yo quisiera preguntarles, creo que sí, ¿cuántos de ustedes son usuarios frecuentes de YouTube? Para aprender, para divertirse. YouTube tiene una particularidad, claro, como lo mencionaba ahorita Diana Camila, pues hay diferentes tipos de posiciones al respecto y diferentes datos un poco contradictorios entre sí, pero esta es una plataforma muy interesante porque normalmente cuando uno busca información le hace a uno una lista de sugerencias, y esa lista de sugerencias realmente parece que de una u otra manera sigue siendo muy similar, y para poder cambiar la lista de sugerencias hay que buscarlo, cambiar los términos de búsqueda. Entonces, es una cosa muy interesante de ver cómo, dependiendo de cómo usamos las redes sociales digitales. O sea, no es, creo que aquí desde mi punto de vista, no es la red social digital por sí misma, sino cómo hacemos uso de la red social digital y nuestros recursos y nuestras habilidades para poder, ¿no?, gestionar tal volumen de información. En la siguiente diapositiva, simplemente comentarles que hay algunos aspectos específicos de nuestros contactos en red que muchas veces, a veces, coincide con nuestros contactos en redes personales, y es que es más probable que uno comparta una noticia que es falsa cuando proviene de un contacto en el que confiamos. Esa es una de las características importantes. La otra es que, por ejemplo, en el ámbito de algunas redes sociales digitales, entre más likes, me gusta tiene la publicación, parece que captura más la atención, y al capturar más la atención aumenta la probabilidad que se lea el contenido y también que se comparta. Es decir, los ratings de popularidad tienen un papel ahí importante en cómo nosotros le damos sentido y le damos un voto de credibilidad a la información que está publicada allí. Un aspecto que me parece interesante conversar con ustedes es cómo nosotros mismos en nuestras propias redes sociales personales digitales hacemos un ejercicio de neutralizar, ¿no?, el efecto, pero también es cierto que parte de lo que aprendemos y de las habilidades y de las ideas que tenemos frente a la gestión de las redes sociales digitales, pues también depende un poco de nuestro contexto social, de nuestras conversaciones, de esas conversaciones con nuestros familiares, amigos, profesores, figuras de autoridad que nos hacen pensar un poco frente a cuál es como nuestro papel en redes sociales digitales y cómo nosotros podemos también frenar o generar o mantener un problema que a todos nos afecta. En la siguiente diapositiva, entonces,
Un aspecto que vale la pena que conversemos es cómo nos enfrentamos en el mediano, o cómo pensamos estrategias en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder neutralizar y promover un tipo de manejo de información diferente. Desde mi perspectiva, sí, efectivamente, una respuesta es el pensamiento crítico, sin embargo, para mí esa es una estrategia de largo plazo que desde mi perspectiva debe pensarse como con diferentes niveles de abordaje y desarrollo en los niveles escolares. Entonces, noten ustedes, por ejemplo, que la expectativa es que desde que seamos muy pequeños nos promuevan el pensamiento crítico, pero también hay estudios que muestran que nuestros profesores tampoco están listos para promover pensamiento crítico, el sistema tampoco lo favorece por los recursos y demás, y eso ya sería, digamos, una estrategia para mí desde más del mediano y de largo plazo. Tal vez las respuestas estarían más desde las lecciones que nos dan la psicología económica, en la medida en que somos conscientes de los sesgos cognitivos. Uno, por ejemplo, que ya había mencionado Diana Camila, es el sesgo confirmacionista, y tal vez desde esa óptica podamos generar otro tipo de estrategias más en el corto y en el mediano plazo para poder, más que hacer el ejercicio racional, robusto de análisis de información, de los argumentos y demás, tratar de generar otro tipo de actividades que logren que las personas al menos no compartan información sin tener pues un respaldo importante. Gracias. En la siguiente diapositiva, yo todavía ando sin cámara, todavía estoy sin cámara, no sé por qué, me disculpo. Bueno, aquí simplemente algunos resultados interesantes que se hicieron alrededor de las redes sociales digitales y de su impacto en el bienestar psicológico de las personas, y es que estos estudios que les presento acá para revisar muestran que quienes más hacen uso de las redes sociales digitales en momentos, en periodos de conflicto, de tensión, parecen reportar menores niveles de bienestar psicológico. Algunos de esos estudios que aparecen allí se hicieron muy, muy cerca de la experiencia de la emergencia sanitaria y nos dan un referente interesante acerca de también del efecto que tiene esta circulación de noticias en redes sociales digitales, especialmente con alta carga negativa y con bastantes niveles de incertidumbre. En la siguiente diapositiva hay unos estudios que específicamente se hicieron con noticias falsas. Uno se publicó en 2022 y se hizo con 80 millones de publicaciones en Twitter. Y muestra, por ejemplo, que quienes compartieron información errónea, en el caso, por ejemplo, de COVID-19, experimentaron más síntomas de ansiedad que quienes no lo hicieron. Entonces, a mí lo que me parece importante de todo esto es cómo todo está conectado, ¿no? Todo está articulado. De tal manera que no es solamente, digamos, el efecto que tiene en una decisión específica o en una acción específica, sino que además tiene sus impactos tal vez no muy evidentes en el bienestar psicológico. En la siguiente diapositiva les doy las gracias con la presentación. Me disculpo nuevamente por la falla de la cámara, pero pues aquí estoy pendiente de sus preguntas y de sus inquietudes para poder conversar con ustedes este tema tan interesante, que por supuesto no es aquí la síntesis completa de toda la investigación, pero sí nos da unas pistas interesantes frente a cómo ustedes y nosotros todos, con grupos de investigación y demás, podemos avanzar especialmente para poder darle a Colombia un escenario diferente para la consolidación de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta, por también esta excelente presentación y por tratar un tema de interés para todos nosotros, como son las noticias falsas. En conjunto, pues, el simposio sí nos invita a la reflexión en un escenario digital que es sumamente interesante y que, pues, da cuenta de estas nuevas realidades que nos ponen a hablar en un lenguaje distinto. Ya los conceptos han cambiado, hemos escuchado conceptos novedosos como la cámara de eco, filtros de burbuja, conflicto, y también visiones de superación al conflicto digital, conflicto y violencia digital, que nos ponen en un escenario completamente diferente a los psicólogos políticos y que plantea todos los retos que tenemos que
superar en este momento. Entre las preguntas que recibimos, y agradecerles pues los comentarios, las felicitaciones que se las hago partícipes pues a nuestras ponentes y que en este momento pues están concentradas en hacer sus intervenciones a las respuestas, quisiera comentarles que básicamente tenemos como un panorama que está planteando el tema de los procesos psicopolíticos como tal, preguntas que están orientadas a hacer un enfoque sobre explicación de más, que, o sea, queremos saber más. Es una de las principales conclusiones que tenemos en las preguntas de nuestra audiencia, también sobre la influencia de los medios y las redes digitales en el comportamiento político, y también aquellas acciones de prevención que como psicólogos políticos podemos tener frente ante ciertas problemáticas que están vinculadas a escenarios digitales. En ese orden de ideas y también en el orden de presentaciones, quisiera plantearle a la profesora Mildred una pregunta que pues también pueden abordar con la profesora Camila, quienes tocaron los conceptos, de Vanessa Rubio, y a quien le agradecemos su participación constante y los varios interrogantes que ha planteado en esta sesión. Ella pregunta: ¿qué estrategias desde la psicología política se implementan para mitigar las cámaras de eco y la polarización en la opinión pública en redes sociales digitales? Vale, profe. Bien, yo estaba también leyendo las preguntas y es para responder esta la voy a conectar con otra que aparece allí sobre si la exposición incidental del contenido político en redes sociales interfiere en la intención del voto. De ser así, ¿qué hacer como gremio para promover la acción de voto de forma crítica? Entonces, las estrategias que se plantean y surgen de la revisión realizada estarían orientadas hacia la alfabetización mediática y hacia el promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Cuando se habla de alfabetización mediática es que las personas puedan identificar o aprendan a identificar la relevancia de los argumentos, así como la solidez de los mismos, de la información que aparece allí en el contenido digital. Esto no se logra de manera espuria, sino que se adquiere con la práctica. Por tanto, aquí, como lo mencionaba la profe Marta, hay una responsabilidad grande del sistema educativo en la medida en que es allí donde se debería reforzar, fortalecer, promover este tipo de razonamiento. Sin embargo, en algunos de los artículos también, como yo les mostraba, de los estudios, se reconoce un papel importante en la interacción familiar, es decir, hablar de política a veces es tan difícil, como lo decía Camila, como hablar de religión, hablar de algunas temáticas que pueden llegar en momentos a ser susceptibles, pero es necesario hablar, es necesario aprender a argumentar, a tomar decisiones informadas. En cuanto a promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, esto implica que las personas puedan monitorear sus heurísticos, sus sesgos, sus emociones, que finalmente, como lo mencionaban mis compañeras, son variables que limitan la capacidad crítica de las personas para poder ejercer control sobre sus cogniciones. Y algo más en el corto plazo es, ya que tenemos acá educadores y jóvenes, es que se promueva en las personas en general la verificación de la noticia, la fuente, entender de dónde surge el contexto noticioso, el contenido que allí se presenta, pero además empezar por algo tan sencillo como sigamos a personas que no coincidan con nuestra línea o con nuestra afiliación política. Escuchemos qué tiene por decir la otra persona. Esas serían como las respuestas. Muchas gracias, profesora Mildred, por esa respuesta a esta interesante pregunta que nos hacían tanto Vanessa Rubio como Juan Flores. Profesora Camila, nosotros tenemos aquí una serie de preguntas relacionadas con polarización política y una de ellas la plantea Manuela Coral, en la que menciona que la polarización afecta el modo en el que se desarrolla el debate público y contribuye a producir esas imágenes sesgadas y estereotipadas y hasta de falsas realidades. Es un comentario que nos invita también a plantear lo que nos menciona Juan Flores en esta ocasión para preguntar si existe alguna ley o decreto que limite el contenido que se pueda crear en redes sociales digitales. De hecho, no sé si en Colombia ya como tal una red, la semana antepasada varios de los creadores de plataformas, de los grandes directores, tanto de Facebook como de TikTok, y demás estaban siendo
cuestionados fuertemente en el Congreso estadounidense, no solamente por la participación en la política, como bien lo vimos con Cambridge Analytica, pero también con la exposición de los menores de edad a cierto tipo de contenidos que estaban afectando fuertemente la salud mental de los menores a nivel mundial. Pues evidentemente acá Estados Unidos suma partida porque muchas de sus empresas tienen sedes ahí. En el caso de Colombia, pues en efecto, y vamos a verlo mucho en las investigaciones, cuando vemos las investigaciones que se hacen en grande escala, poco vemos realmente sobre Latinoamérica, veremos a lo mejor México, Brasil, pero poco vemos de Colombia porque no tenemos tanta, digamos que participación de alguna u otra manera o relevancia a nivel mundial. Eso no significa que no seamos relevantes o que no tengamos efectos en lo absoluto, pero sí, poco a poco los gobiernos han estado tomando medidas respecto a legislar para que las plataformas sean más responsables de los contenidos y de las dinámicas en las que las personas están allí constantemente interactuando, porque sabemos que el modelo del negocio es que la gente quede constantemente y permanentemente, de hecho, consumiendo información, interactuando con las personas, compartiendo contenidos y demás. Entonces, cada gobierno ha tenido una serie de regulaciones, es muy complicado y desde la academia se han hecho distintas propuestas, desde, por ejemplo, algoritmos específicos que identifican noticias falsas, el filtrado específico, por ejemplo, sé que existen algunos centros de personas, o bueno, centros de personas no, pero centros grandes donde personas que conocen el idioma y el contexto filtran los mensajes que la gente reporta como inadecuados, entonces ellos leen los mensajes o leen los contenidos para identificar si están infringiendo las políticas de cada plataforma, y así se va como controlando. Sin embargo, sí, poco a poco están haciendo más regulaciones a nivel gubernamental. Esto es un poco complicado porque lo que decíamos en un punto, no sabemos hasta qué punto deja de ser una regulación y en qué momento comienza a ser una censura, lo que afecta directamente a la libertad de expresión, pero sí que se han tomado medidas cada vez más duras frente a las plataformas y frente a la responsabilidad de las corporaciones en las conductas humanas, porque son medios en los que la gente no solamente interactúa, pero se desarrolla, y comienza a conformar todas sus identidades y demás. Entonces, sí hay, también sabemos que si bien las plataformas tienen alrededor de unos 20 años, las últimas como TikTok son bastante nuevas. Entonces, y que además están en constante cambio. Por tanto, limitarlas ha sido muy complicada, regularlas ha sido también muy complicado, pero sí que se ha avanzado cada vez más en esa regulación legal. Muchas gracias, Camila. De hecho, también Osman Plata nos hace un comentario interesante sobre una política de ley, y pues varios de sus comentarios están enfocados también a contarnos sobre aquellos fenómenos en redes sociales digitales y la incidencia de los grandes emporios económicos digitales sobre el comportamiento político. Muchas gracias, Osman. Pasaría entonces, y dando continuidad a ese interés sobre esa regulación y sobre noticias falsas, a preguntarle a la profesora Marta y transmitirle la pregunta de Celi Restrepo: ¿hasta qué punto crear una noticia falsa hace que quien la protagonista gane popularidad o hace que gane seguidores? Bueno, esta pregunta es muy, muy interesante. De hecho, pues uno lo puede ver en las redes sociales digitales cuando, por ejemplo, hay unos títulos llamativos que solamente son eso, títulos llamativos para lograr que la gente haga clic, ¿no? En una noticia o en una conexión, pero que a la larga pues no tiene nada que ver con el título ni el contenido, pero lo que hace es monetizar. Sí, efectivamente esa es una estrategia frecuente y muy interesante desde el punto de vista económico, pero que como efectivamente tú ya estás anticipando, pues sin ningún impacto positivo para todos. Muchas gracias. También nos pregunta Paola Valdés: ¿qué estrategias o medidas se podrían proponer para promover un comportamiento político más respetuoso o crítico en las redes sociales digitales? Muy, muy buena la pregunta. No sé si mis colegas me permiten compartir en primer lugar mi postura y luego si ellas
se animan a, también a complementarla. Yo pienso, Idalí, compañeros y acompañantes de esta sesión, que la asimetría de poder en términos de medios masivos de comunicación existe y es una realidad. Es decir, es la realidad y la realidad gana. Y nosotros lo que debíamos hacer desde mi perspectiva es fortalecer a la sociedad civil, que es la otra parte del componente de la interacción. ¿Cómo fortalecer a la sociedad civil? En materia de educación, logrando que todo este conocimiento salte de un evento en YouTube a una práctica cultural, a una práctica social, que como muy bien Mildred lo estaba anticipando, tenga que ver con las relaciones familiares y que conecte directamente con los procesos de socialización y demás. Y es para mí cambiar la balanza, es decir, igual que cuando uno habla de consumo de productos y de servicios, es decir, yo como consumidor, nosotros como consumidor podemos elegir, pero estamos haciendo una elección que está favoreciendo, ¿no?, esa asimetría de poder. Desde mi perspectiva, lo que hay que hacer es lo contrario. Muchas alternativas, muchas estrategias se pueden desarrollar, pero igual como todo, compañeras y compañeros, se necesita equipo, se necesita brazo financiero, se necesita recursos, se necesita un equipo humano para poderlo realizar y también que nosotros creo también como investigadores, docentes y demás, podríamos aprovechar de una manera diferente nuestras mismas redes sociales digitales para generar otro tipo de prácticas, de ideas y de intereses. Digamos, esa sería como mi primera posición a esa importante pregunta, comentario. Yo quiero complementarlo con el poder del usuario, del consumidor. No sé si han notado en los últimos, a lo mejor 2 años, ha estado un boom, sobre todo en TikTok y en Instagram, esta nueva tendencia de los influencers de salud mental, de relaciones, de empoderamiento. Y uno dice, ¿por qué hace unos años estábamos hablando de una cosa y ahora todo el mundo está hablando de esta nueva tendencia de salud mental? Me encanta que pongan la salud mental en las redes, pero muchas de las personas que terminan hablando de esto no tienen mucho conocimiento del tema y generan cursos y acompañamientos cuando no son personas con las licencias debidas. Eso es un tema aparte, pero a lo que voy con el punto es, el consumidor es quien termina teniendo el poder sobre cuál es la tendencia que se genera y que se mantiene, porque las personas ven, ok, la gente está consumiendo esto, yo debería poder ofertarlo, así también yo voy a tener una cierta ganancia y voy a ser relevante en la red. Lo mismo pasa en la política. A medida que el consumidor se comporta en masa, la oferta va modificándose para adaptarse a la necesidad o a la petición explícita o implícita del consumidor. Entonces, creo que acá, más allá de lo que podemos hacer respecto a las dinámicas de la plataforma, porque muchos de esos, como psicólogos, no tenemos mucho poder allá. No tenemos poder sobre los algoritmos, ni sobre la plataforma, ni sobre los filtrajes de noticias falsas, ni sobre los poderes de los medios de comunicación, ya sean elitistas o no, ni sobre los contenidos que se generan en redes sociales, que se generan permanentemente de forma constante y millones de veces, sino sobre cuál es la estrategia que le damos a la gente, sobre la necesidad que podemos, digamos, que resaltar a las personas de ser crítico con lo que estás consumiendo, identifica qué consumes, qué podrías consumir mejor, qué te están intentando comunicar con este mensaje, cómo puedes responder a este mensaje, cómo puedes ignorar esto y demás. Muchas de las personas que hablaban también con nosotros en algunas investigaciones nos decían, es que ya no quiero ni siquiera entrar en redes porque siempre la gente está peleando. Entonces también es saber entrar a la discusión cuando tengamos que bajar un poco también el conflicto, porque sabemos que la gente va a pelear en las redes y luego simplemente apaga el celular y ya está. Pero si eso lo hacemos todo el tiempo y a gran escala, porque somos todos, entonces sabemos que sí que tenemos una mella a nivel pues, cultural. Entonces creo que el poder reside principalmente y sobre todo como psicólogos en poder enseñar y en poder dar estrategias que nos identifiquen o que nos permitan regular un poco, no solamente nuestro comportamiento, pero también cómo consumimos y cómo respondemos. Bueno, y complementando acá la respuesta de la profe Marta y de Camila, hay dos cosas que para mí son importantes. Primero, que
si bien hay una responsabilidad en el sistema educativo, tendríamos que hacernos cuestionamientos sobre nosotros como profesores, qué tan críticos somos, cómo es que nosotros estamos favoreciendo además ese desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes y además a nivel de las universidades, con todo el respeto lo digo, en sus programas de educación, sus proyectos educativos hablan en universidades y colegios de promover el pensamiento crítico, qué tanto esto se da realmente, se aterriza en el aula, cómo lo podemos materializar. Allí tendríamos entonces que hacernos unos interrogantes de si lo estamos logrando, cómo lo estamos logrando, porque finalmente es en la academia, a través de la educación, donde podemos fortalecer estos procesos. Pero además, ahí hay algo que también he venido encontrando en la tesis, y es que finalmente yo no puedo tener un pensamiento crítico, yo no puedo opinar sobre algo si no lo sé. Entonces tenemos que informarnos sobre política, hablar sobre política, porque yo puedo decir cualquier cantidad de cosas de un tema de manera superficial sin conocerlo. Entonces es importante que cada vez estemos hablando más de política, que nos informemos, que no nos dé ni miedo ni pereza indagar sobre este tema, porque los conocimientos, como se decía en la presentación que hacían, se dan muchas veces por la exposición incidental, entonces se dan de manera superficial. Y finalmente lo que aparece allí en las redes sociales digitales, pues termina también siendo una información parcializada. Por eso tan importante en los cuestionamientos que nos tenemos que hacer nosotros, el fortalecimiento de la agencia personal, de cómo nosotros podemos llegar a tener control también sobre nuestras cogniciones. Muchas gracias. En ese debate que implica lo que son las redes sociales digitales, hay unas preguntas muy contextualizadas a lo que es el rol del psicólogo político y el contexto de la psicología política, con una pregunta transversal que nos plantea Vanessa Rubio, en la que indica, ¿cómo el consumismo ideológico elitista genera polarización desde información falsa que está sustentada por medios oficiales, pero apoyan una ideología política? Es una pregunta completamente transversal a todo el simposio, muy interesante. Nuevamente, agradecerle aquí a Vanessa por su participación, porque vemos que combina un interrogante de las tres ponencias sobre consumo ideológico, sobre lo que implica la polarización y las noticias falsas. Así que, en el orden en que ustedes deseen poder responder a nuestra audiencia. Gracias. Vale. Yo creo que acá es importante reconocer que sí, que en efecto existen medios que son elitistas y que tienen una demarcación política específica, muy ideológica, y no es una verdad que se esté negando de ninguna manera en ningún país. Sabemos que en todos los países hay periódicos o revistas a favor y en contra del gobierno que esté en turno. Y por tanto, las personas que reconocen ciertos estilos van a consumir más un medio que el otro, y ahora que lo hacemos en redes, pues de igual manera. Y de hecho, yo que hago algunas investigaciones con medios, y me encanta hacerlas porque uno ve lo que la gente comenta y se nota mucho. Por ejemplo, en el caso de Fox News o de Breitbart en Estados Unidos, cuando uno ve una noticia sobre Trump o sobre los republicanos en sí, ven mucho apoyo de un perfil muy particular de usuario, y cuando ves otro, como el New York Times, ves otro perfil muy diferente de usuario. Entonces, en efecto, los medios, en este caso, tienen una financiación muy específica, tienen una poder de influencia bastante alto, y las personas reconocen que al tener ese nivel de influencia son legítimos. Más allá de lo que podamos hacer como personas y desmontar o no un medio o el otro, o ser un poco más críticos respecto a, ok, ¿qué medio estoy consultando? ¿Cómo están enmarcando la noticia? ¿Y qué me están diciendo a través de esta noticia? Porque vemos que la misma noticia va a tener una forma completamente distinta de un medio a otro. De forma que sabemos que algunos son pro gobierno, otros son pro oposición, otros están financiados por ciertos tipos de corporaciones y demás. Entonces tenemos que ser bastante críticos. Y sí, en este caso sabemos que el hecho de que sea un medio oficial o que sea un medio que está legitimado socialmente va a tener mucha más carga cultural frente a la polarización. En efecto nos va a polarizar, porque en efecto nos va a decir, bueno, pero es que yo lo leí en tal noticiero y no lo leí en WhatsApp. Y a veces yo debato mucho con mi familia, que ellos me dicen, es que yo lo vi. Yo digo, pero a lo mejor te hace falta la otra parte de la noticia.
Entonces, por eso mencionábamos que es importante tener por lo menos distintos medios a quien seguir en las redes para saber cuál es la otra cara o las últimas otras caras que tiene la noticia, porque no sabemos o no tendremos certeza de que ningún medio sea completamente imparcial. Algunos van a estar más legitimados que otros, o otros van a ser mucho más influencia, no, tienen más poder de influencia, pero siempre sabemos que ninguno va a ser completamente objetivo, así que tendremos que, digamos, que comprobar. Noticias que sean controversiales, principalmente sobre leyes que son controversiales, como, no sé, el aborto, como el cambio climático y demás, que son algo que nos pone siempre a debatir y es constante a nivel mundial, tenemos que ser incluso más finos a la hora de ser críticos y decir, ok, este medio está a favor, está en contra, mejor busco uno que sea completamente distinto para tener un panorama amplio. Gracias. Pasaría a hacer otra pregunta también que es en cierto modo transversal a todos nosotros que trabajamos en psicología política y que nos realiza Silvia Joana González, y es cómo la psicología política, cómo puede la psicología política utilizar a su favor las tecnologías para disminuir la polarización ideológica. Pues eso es una excelente pregunta, un reto responder esa pregunta. Yo creo que nosotros creo que tenemos que entender mejor qué es exactamente lo que logra que una noticia, por ejemplo, se vuelva viral, para que nosotros aprendamos de esos mecanismos y volver viral lo positivo. Es decir, nosotros tenemos como una especie de atención selectiva a lo negativo, y uno puede verlo, ¿no?, en la vida cotidiana, también en las redes sociales digitales. O sea, es más probable que uno comparta lo negativo y no tanto lo positivo. Y eso es un reto para nosotros quienes trabajamos en este tema, y lograr, digamos, no solamente desde la psicología política, sino de realmente una aproximación multidisciplinaria. En Colombia, yo recuerdo desde que me empecé a interesar en este tema, ya pasaron 25 años de debate y de iniciativas y demás, y todavía no logramos, hemos avanzado, pero no hemos logrado concretar esto en prácticas concretas, y las redes sociales, por supuesto, son, digamos, una oportunidad sin duda, pero creo que tenemos que ponerle a eso equipo, tenemos que ponerle a eso recursos, y también especialmente hacer algo que creo que Colombia va en un camino muy positivo, y es hacer transferencia de conocimiento. Es decir, hay un grupo que hace investigación y genera nuevo conocimiento, pero es que el nuevo conocimiento hay que generar valor por fuera de las publicaciones y del mundo académico, y en ese sentido creo que sí. Ahora, uno no puede ser experto en todo, o más bien conocedor en todo, porque no sé si las experticias sí sean suficientes, pero sí por lo menos entender que esto requiere de otros conocimientos para poder estar presente en todo. El ejemplo que creo que se me viene más fácil en este momento para compartir es Colombia Check, ¿sí? Es decir, ¿cuántos de nosotros realmente usamos juiciosamente Colombia Check? Y está digitalizado, o sea, está en los medios sociales digitales. ¿Cuánto le sacamos el provecho, sí? Las universidades, por ejemplo, tienen también una oportunidad ahí en apropiación social del conocimiento científico. Es decir, no es la charla técnica, no es sino otras formas de transmitir el conocimiento, y eso se hace con los estudiantes, con las personas que viven en comunidad y demás, y eso todavía no lo hemos explorado de una manera juiciosa. Tal vez existan iniciativas, sin duda, pero no se han masificado. Entonces, esa sería como por ahora mi respuesta. Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Yo tengo un aporte acá. Creo que tenemos que hacernos muy buenos amigos de los ingenieros de sistemas. De hecho, las plataformas como Facebook, como X, tienen equipos muy grandes de científicos
de sistemas sociales. Ya no es como que soy psicólogo y me quedo acá, sino que soy psicólogo y tengo que saber también de programación y tengo que saber de cómo es el funcionamiento de los algoritmos en general. Como psicólogos únicamente nos quedamos muy en la teoría y creo que es una de las grandes críticas en general de la psicología. Así que el hecho de generar cada vez más equipos de investigación transdisciplinares que se unan mucho con la ingeniería, con el análisis de datos, que es Big Data, que es general, súper fundamental, porque muchas de estas personas saben mucho de datos y saben mucho sobre las redes, la red en sí misma como un ente, pero no sobre los grupos o no sobre las personas. Y uno lo ve cuando ve los papers, los artículos de ingeniería, que ves cómo intentan bajar la polarización, pero lo bajan a través de variables que son bastante de la red en sí misma, o sea, como los nodos y demás. Pero ves que falta psicología y falta mucho componente social. Entonces, lo que se puede hacer primero que todo es hacer equipos que sean transdisciplinarios y que nos permitan converger conocimientos, ellos en la parte técnica y nosotros en la parte social y teórica. Lo segundo que podemos hacer, creo que acá propaganda, tenemos un observatorio de redes sociales y lo que hemos hecho y lo que decía la profe Marta también es intentar bajarle el nivel de el conocimiento que producimos. ¿Por qué digo que bajar el nivel? Porque claro, yo puedo hablar de esto de forma muy técnica y me van a entender algunos, pero la idea no es que algunos me entiendan, la idea es que todos me entiendan. Y hacer el lenguaje lo más asequible posible para todo el mundo y que la gente pueda acceder a ellos es importante. Y lo tercero también, desde los equipos de investigación hacemos medidas o generamos diccionarios, formas de medir lenguaje en línea que nos permitan identificar, bueno, cuando está esto polarizado, que nos permitan hacer un monitoreo constante de las redes y decir, ok, a partir de la psicología sabemos que a lo mejor esas palabras o la gente que se polariza se comporta de esta manera, así que así a lo mejor podremos entrar a intervenir o tenemos que llamar la atención y decir, oigan, estamos polarizándonos. Lo ideal entonces es eso. Y aquí yo nuevamente insisto en que tenemos que vincularnos muchos con gente fuera de la psicología, tanto en ciencias políticas como en ingenierías, porque son fundamentales para poder tener ese alcance que no tenemos nosotros. Y complementando lo que dice Camila y Marta, la profe Marta, es pues una cosa sencilla. Hagamos un video sencillo, ya sabemos que los chicos son visuales, que a los chicos les gustan las imágenes, que no les gustan las cosas tan extensas. Entonces, todo esto que sabemos, socialicémoslo a través de información corta, videos cortos, que realmente ellos puedan entender el tema del heurístico, cómo se lo bajamos, el tema de la emocionalidad, el tema de cómo educarnos. O sea, esa alfabetización mediática tiene que ser muy, muy sencilla a nivel visual, para mí a nivel visual, porque ellos son consumidores digitales. Muchas gracias. Y es que en ese sentido y ese acercamiento que tenemos a través de estos nuevos entornos, que son en parte la problemática, también son en parte la solución. Y allí quisiera transmitirles una pregunta concreta que nos realiza Natalie Giraldo y que seguramente ya han expresado en varias de sus intervenciones, pero que sería de mucha utilidad para nosotros como audiencia en este espacio saber: ¿qué medidas se pueden tomar para combatir las fake news? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas para combatirlas y mi insistencia es en fortalecernos nosotros con nuestras propias habilidades. Hay un aspecto que a mí particularmente me llama mucho la atención que justamente tiene que ver con esa capacidad de tener apertura a otras perspectivas y a otras posiciones. Esto es algo que tenemos que aprender, es decir, cuando yo veo una postura diferente, por ejemplo, que normalmente tiene que ver o con mi postura, la noticia coincide justo con algo que a mí me preocupa o con algo que a mí no me gusta. Claro, yo comparto lo que me preocupa porque o coincido con lo que está en el contenido, pero fíjense que nuevamente volvemos al mismo punto y es... Si yo lo comparto, la pregunta que yo debería hacerme primero es, ¿la comparto? ¿Sí? Es decir, ¿esto qué está diciéndome? ¿Esto quién lo envió? Fíjense que son muchas preguntas que uno no se hace. Y no se hace porque todos los psicólogos ya sabemos que las emociones tienen un poder ahí muy grande.
¿sí? Cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo pánico, yo, mi cerebro procesa de una manera muy diferente y las decisiones se toman como mucho más rápido. Y la decisión es, comparto porque esto es grave, porque me preocupa, porque esto nos afecta a todos, ¿sí? Pero el paso inicial realmente para todos es, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿esto quién lo envió? Y la segunda es, ¿lo comparto? Parecen dos detalles, pero es que los detalles en términos de comportamiento son demandantes, ¿sí? Y eso lo sabemos todos, es decir, cambios pequeños de comportamiento a todos nos cuestan un montón, especialmente si somos adultos ya como nosotras, nos cuesta mucho más, ¿sí? Entonces, digamos que a veces uno puede pensar que son también muchas cosas las que hay que hacer y resulta que a veces son cosas muy concretas que podemos hacer para lograr eso. Ahora, yo lo que he visto más como tendencia, esto requeriría más una documentación mucho más estructurada, y es que cuando hay ciertos grupos de personas por alguna particularidad de pensamiento y desarrollo de inflexibilidad, tal vez cognitiva se podría decir, no vamos a poder llegar a ellos de ninguna manera, ¿no? Es decir, es por más que se intente la radicalización, hay investigaciones que muestran que cuando estamos tan radicalizados, pues por lo menos cualquier intento que se logre no tiene impacto. Pero los que no estamos tan radicalizados, podemos aprender a tener esas pequeñas, tomar esas pequeñas decisiones, que fíjense que son importantes y que sí podemos aprender para que ustedes hoy, a partir de hoy, todos, a partir de hoy, determinada la sesión, hagan ese ejercicio. Lo voy a compartir. Muchas gracias. Bien, en ese proceso de escenarios digitales nos mencionaban varios fenómenos, entre ellos uno, pues la polarización afectiva. Y Daniel Andrés Molina Jiménez nos pregunta, ¿y si la polarización afectiva aumentó en los últimos años, no por las redes sociales, sino por las élites políticas, cómo se podría reducir? Estamos complicados hoy. Es una pregunta muy compleja porque, de hecho, acá no tanto la psicología trabaja en esa pregunta, sino más bien las ciencias políticas. Y ellos han tenido un desarrollo bastante interesante sobre cómo pedirle a los políticos o cómo exigirle realmente a los políticos que dejen primero de ser una oferta no solamente de polarización, sino también de populismo, que sabemos que van muy de la mano. En efecto, no es un fenómeno nuevo. Se ve que es muy relevante la polarización ahora porque en redes es mucho más alarmante lo que se ve que fuera de las redes. Pero sí que tienes razón que es una cuestión que se ve más vistosa últimamente, en los últimos 10 años. Y que viene de la propuesta o que de la oferta que nos hacen las figuras políticas. Entonces, las ciencias políticas nos han, primero, hecho visible cómo funciona el hecho de que la oferta de los, líderes políticos es cada vez más extrema, cada vez más parcializada, y eso nos permite identificar cuando el político termina siendo muy alineado con un tipo de partido o muy alineado con un tipo de ideología. Me explico. El político en sí mismo, la figura política, como las personas, no debería ser 100% de izquierda o derecha o progresista o no. Debería poder tener ciertas ideas que permitan identificar un poco de acá, un poco de allá, porque no siempre todo lo de un lado va a ser beneficioso para todos. A veces se requiere un poco de acá, un poco de allá. Entonces, poder hacer para reducir esa polarización es identificar cuáles son las figuras políticas que son más polarizantes dentro de un sistema político y poder exigir exigir dentro de los partidos más variedad en las figuras políticas para las votaciones. Pero como decíamos, más allá del poder de la oferta también está el poder de la demanda, y es el usuario está votando cada vez más por figuras muy populistas y muy polarizantes. Y lo hemos visto en las últimas votaciones de los últimos años, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa, de hecho. Acá también ha habido una subida reciente de ciertos movimientos políticos que pueden ser muy complicados. Entonces, lo que tenemos que saber es que, nuevamente, como usuarios, como ciudadanos, tenemos que entrar a ser críticos con la figura política que nos están ofertando, dentro de un panorama de no solamente de votaciones para presidencias y demás, pero también para el Congreso, pero también para legislaciones y demás. Entonces,
identificar cuáles de ellas son muy populistas, son muy polarizantes, porque nos entran en un discurso en el que comenzamos a jugar mucho con las emociones. Y en efecto, estas figuras son las más populares, porque como sabemos, nos ponen nos reactivan emocionalmente y comenzamos a comportarnos, ya sea a favor o en contra, pero nos comportamos. Así que es la cuestión de reconocer dentro de varias figuras políticas cuáles son las más extremas, las más moderadoras, e intentar irnos por las más moderadoras. No siempre van a ser de nuestro grado y en efecto pues van a haber personas que van para todos los lados, pero lo ideal es poder identificar qué tan bueno es que una figura política sea siempre extrema y siempre con un discurso tan marcado contra el otro. Gracias, y pues para aprovechar que estás en el uso de la palabra, Juan Flores te pregunta específicamente a ti, Camila. No sé si como lo mencionas, pero ¿cómo controlar esas respuestas emocionales? ¿Qué deberíamos estar hablando los psicólogos? En la palabra favorita de los psicólogos, aparte de depende, regulación emocional. En el caso de identificar lo que decíamos, ¿no? Sabemos que una emoción se genera a través de un proceso que se llama appraisal, que es una evaluación rápida que hace el cerebro sobre el estímulo por el cual voy a responder. Entonces, si mi appraisal es positivo, voy a tener unas emociones positivas. Si mi appraisal es negativo, voy a tener unas emociones negativas. Ok, es un proceso que se hace muy rápido, pero sabremos que las emociones ahí son fundamentales y yo respondo, porque es el fondo de función de una emoción, responder ante el medio. Pero en este caso, como estamos en los medios de comunicación digitales, no tenemos que responder de manera inmediata. Y a mí me encantan los conceptos de psicología clínica porque son adaptables también a la psicología social, y es reconocer la emoción, ponerle un nombre, identificar la función dentro del contexto y por qué la estoy sintiendo. Entonces, en este caso no tiene nada que ver con el contexto fuera de, no, o sea, no con el día que está haciendo, no que me van a robar, no con lo que estoy leyendo en mi celular o en el computador. Y por tanto, identificar, ok, listo. Esto me está dando ira, ¿cierto? Sí, me está dando ira. ¿Por qué? Porque este político que me cae muy mal está diciendo algo que va en contra de lo que yo pienso. Ah, ok. Y debería hacer algo al respecto. Ok, no voy a atacar a esta persona porque me está tratando mal en redes. ¿Qué debería hacer? Una estrategia que a mí me gusta mucho usar en redes, porque yo también peleo en redes como típica persona que consume redes, es, ok, no voy a atacarlo. No voy a atacar su argumento como persona, sino voy a atacar su argumento de una forma supremamente educada, muy neutral, lo más neutral que yo pueda. Me calmo, respiro, porque a mí también me da mal genio encontrar cosas que van completamente contra mi sistema de creencias, como todo el mundo. E intentar ser lo más polite y empático posible en las respuestas que uno escribe, ya sea en comentarios de Facebook, TikTok, no sé, el contenido que consumo, demás. Entonces, es intentar frenar un poco el proceso emocional de respuesta inmediata y pensar antes de escribir. Porque uno, de hecho, yo cuando hacía las investigaciones para la tesis, me preguntaba, ¿qué pasaría si uno se escribe rápidamente y cuando va a dar enviar, Facebook o cualquier plataforma le pregunta, ¿estás seguro de que quiere enviar eso? Y uno dice, a lo mejor no estoy tan segura. Entonces, como la plataforma todavía no me pregunta si quiero enviarlo o no, mejor me pregunto, ¿estoy segura que quiero enviar eso? Y ahí puedo regularme un poco mejor. Entonces, es importante reconocer cómo va la emoción, por qué surge la emoción y qué consecuencia voy a tener a través de esa emoción. Muchas gracias. Y esto engrana perfecto con una pregunta que nos plantea Juan Sebastián Munibe Velázquez, quien básicamente orienta su interrogante hacia por qué las noticias falsas tienen más influencias o en su efecto tienden a viralizarse más que una noticia real. Sé que influye el poder marketing. Bueno, mira, yo primero parto de diciéndole a todos lo siguiente. Todas las comunicaciones en contextos públicos tienen una intencionalidad. Y como tienen una intencionalidad, se diseñan dependiendo de la audiencia. Entonces, no es un ejercicio arbitrario, es un ejercicio deliberado que se diseña justamente con el efecto ya de prácticamente muy probable o garantizado sobre la audiencia. Entonces, observa una cosa y es que son normalmente mensajes muy cortos, concretos, no son extensos porque la carga cognitiva debe ser baja,
debe tener claramente un impacto emocional y conectado con unas creencias específicas. Entonces, el ejercicio es lograr una ficha que empate, como cuando estás uniendo unas fichas en un... Se me olvida el nombre del puzzle, del rompecabezas. Entonces, tú diseñas una comunicación para que empate directamente con la audiencia y en ese sentido, sumado a estas variables que ya hemos mencionado, poco conocimiento, una experiencia emocional incrementada, alta incertidumbre, conocimiento previo tergiversado sobre el contexto político y demás, pues ahí tienes, ¿no?, todas las condiciones para que tenga el efecto, más si a eso le sumas que además de todas estas características, pues no tienes la oportunidad o no te interesa debatir y compartir con otros y aprender de otros. Creo que hay ahí unas oportunidades muy interesantes para poder ver efectivamente cuál es ese contenido lingüístico, que creo que hacia allá van muchas de las investigaciones, pero en primer lugar, creo que esa es una muy buena parte de lo que las hacen muy eficientes con su propósito. Muchas gracias. Muy cercano a los procesos de alfabetización mediática que nos mencionaba Mildred en su ponencia y que Andrea Carolina de Brad Rodríguez vincula también con su pregunta, y es: ¿cuál es la influencia que tiene la educación mediática y la alfabetización digital en el evaluar de las personas críticas a la información política? ¿Podrías repetirme otra vez, profe? No. Sí. ¿Cuál es la influencia que tiene la educación mediática y la alfabetización digital en la evaluación de las personas críticas a la información política? Pues, como se mencionaba, lo importante aquí, o la importancia de la alfabetización mediática, es precisamente que las personas aprendan a hacer un seguimiento a sus cogniciones, a su manera de pensar, sus procesos de metacognición, para que pueda priorizarse la cognición sobre la emoción, ¿no?, que es como el reto que tenemos las personas, pero la apuesta finalmente es esta. Aprovecho este espacio también para hacer un aporte ahora que hablaban de tantas preguntas sobre la polarización, y es hacer aquí un énfasis en que la polarización no se crea en el ecosistema digital, se incrementa en el ecosistema digital. ¿Por qué? Porque allí no hay espacios de deliberación. ¿Qué implica la deliberación? Y esa es como otra tarea que podríamos incluir dentro de la alfabetización mediática, y es que nosotros debemos aprender a exponer nuestras ideas, a argumentarlas, saber cómo se argumentan, pero sobre todo aprender a escuchar. ¿Y en dónde hacemos estos procesos de deliberación? Fuera del ecosistema digital. Si empezamos a hacerlo fuera de las redes, posiblemente vamos a llegar a lo que hace Camila cuando lee aquellas noticias que le generan toda una emoción. Sí, de acuerdo, y me parece súper interesante, así como lo veíamos en alguna sesión previa a la cátedra, que nosotros, además de ser psicólogos políticos, como lo dice el profesor Álvaro Díaz, somos sujetos políticos. Y en ese sentido, pues lo que hacemos es una combinación de nuestro ser y saber en beneficio a las sociedades de la psicología política. Son muchas preguntas las que tenemos en nuestra... por parte de nuestra audiencia, las hemos dirigido de manera intencionada en el sentido de temáticas para poder responder a varios de los temas que se plantean. No logramos hacer una lectura de todas, pero sí esperamos sobre todas las temáticas haber dado respuesta. Igual en el chat quedan consignadas con cada uno de sus nombres. Agradecerles a todos y cada uno de los que han participado. Quisiera cerrar con una reflexión, es una pregunta, pero pues ya por efectos de tiempo nos quedan a los psicólogos políticos, y que plantea Juan Flores, y es que el sistema educativo es un medio por el cual como psicólogos podemos fortalecer el pensamiento crítico, pero ¿qué barreras podemos encontrar para realizar nuestra labor y qué hacer para su solución? Le pediría a cada una de nuestras ponentes con esta pregunta tan compleja solo breve recomendación que como psicólogos políticos pudiéramos aportar en este escenario de redes digitales.
La barrera que mencionábamos principal, yo creo que es los profes que tenemos también, es decir, como, y también me incluyo, yo soy profesora y digo como, a veces, ¿cómo hago esto para que la gente me entienda? ¿Lo estoy haciendo bien? Entonces, enseñar la regulación, enseñar a identificar las fake news, los comentarios, los contenidos partidistas, es difícil. Y no siempre o no ha sido un tema relevante hasta el momento. Creo que tenemos temas que también son muy relevantes en la educación actual. Así que como primera limitación que tenemos es nuestra influencia como psicólogos dentro de la educación nacional, dentro del currículo nacional, supremamente complicado. A pesar de eso, creo que uno que podemos hacer también es, bueno, estamos hablando de redes, y yo lo pensaba en mi tesis doctoral, decía, estamos hablando de redes y tengo una tesis que es un libro, ¿y qué puedo hacer yo para generar contenido que pueda ser compartido por gente y que la gente lo pueda leer y diga, ok, ya por lo menos puedo identificar cómo es una noticia falsa, porque literatura sobre noticias falsas existen un montón, miles de artículos, pero la mayoría están en inglés, están sobre ingeniería, o sea, son netamente sobre muy técnicas, y tienen un lenguaje muy difícil de entender, aparte de que están en inglés. Así que creo que el hecho de generar contenidos, creaciones, conocimiento, que sea sencillo de entender y que sea accesible para todo el mundo, es fundamental. Con cosas muy sencillas como, ¿cómo identifico una noticia falsa? ¿Cómo identifico una emoción dentro de un contenido digital? ¿Cómo identifico que me estoy reactivando frente a un contenido específico? ¿Qué es la polarización? Cosas como esas. Gracias. No sé si nuestras otras dos ponentes quisieran darnos algún breve comentario. Ya vamos a cerrar. Un breve comentario con implicaciones bastante grandes en la práctica educativa, y es que teniendo en cuenta, una pregunta que yo haría es, ¿cómo comenzamos con el sistema escolar? Porque es allí donde la mayoría de las personas pueden participar. Cuando uno mira el porcentaje de personas que pasan de la educación básica a la universitaria, el porcentaje se reduce dramáticamente y entonces queda una parte desprovista de estrategias y de posibilidades para promover un ejercicio de consumo de información diferente. Pero aquí digamos que tenemos que hacer un ejercicio de prácticas que se instauren rápidamente, que no requieran, que seamos también estratégicos y también creativos. Y es que creo que una muy buena parte de lo que nos quitan en el sistema educativo es a cuestionar, a dudar, a preguntar y demás. Y resulta que esa es la salida, es decir, pensar diferente, cuestionar respetuosamente, ver las cosas de una forma diferente, pues es que es la salida, pues porque ahí nace la creatividad y la innovación. Pero uno lo que ve en los contextos escolares es otra cosa completamente diferente, y que sí hay un discurso, pues que es muy interesante, pero que el discurso no se concreta en una práctica concreta. Y eso para mí es lamentable, ¿sí? Porque nos va a demorar entonces muchas generaciones, pues unos cambios que discutimos mucho en el ámbito universitario y académico, pero pues que no se ve realmente en la práctica. Muchas gracias, Ingrid. Y pues sumado a las propuestas que hacen la profe Marta y la profe Camila, yo acogería estas propuestas, pero las llevaría a una población que a mí me preocupa, y es la población joven, pero joven rural. ¿Sí? Si bien hay unas deficiencias o unas dificultades, unos déficits en la población escolarizada, que está en la zona urbana, la atención que nosotros deberíamos tener entonces es hacia la población rural. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer esta jornada de participación, así como lo menciona Angélica Ángel Carvajal, sobre su pregunta, ¿las redes sociales han cambiado la forma en que se discuten los temas políticos en la sociedad? Podemos decirles que sí, que a partir de estos nuevos escenarios digitales hemos podido tener la posibilidad hoy de interactuar con un gran número de universidades, de participantes, desde visiones políticas, y cerrar este bloque temático en desde la psicología política en escenarios digitales. Agradecerles al equipo de ponentes, el profesor Henry Borja, al profesor Juan David Villa, a las profesoras que nos acompañaron hoy, Marta Peña Sarmiento, Mildred Biancha Pinzón y Diana Camila Garzón, por sus aportes a este bloque temático. Iniciaríamos con el bloque temático después de la siguiente ponencia que tendremos, que aporta a la perspectiva histórica, y que tiene que ver con PAS, que inició la profesora Melisa Montañez en una sesión pasada y que esperamos
sea también de su total agrado y expectativa el trabajo que venimos desarrollando en la cátedra. Le daría el paso a Angie para que nos comente sobre nuestra próxima invitada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profe. Bueno, ya dando el cierre, como lo comentabas, la próxima sesión vamos a estar encaminados hacia uno de los bloques temáticos que son transversal en toda la cátedra, que es la parte histórica de la psicología política. Nos va a estar acompañando la profesora Silvina Brusino desde Argentina. Ella nos va a estar hablando sobre la psicología política a nivel Latinoamérica, entonces trayectoria y actualidad de la psicología política en Latinoamérica. Igualmente los esperamos el próximo sábado de 9 a 11 en este mismo canal. Les agradecemos mucho por toda su participación el día de hoy. Fue muy gratificante y ver todos los comentarios de ustedes, todo el debate que se generó. Eso hace que se enriquezca mucho más todas las ponencias que hemos venido trabajando. Así que los esperamos la próxima sesión a la misma hora por este mismo canal. Espero que tengan un muy buen fin de semana.